Natalia Jiménez tiene los números en rojo en medio de un proceso de divorcio con Daniel Trueba, su ex-manager. Según un programa televisivo de la cadena Telemundo, la cantante española arrastra deudas que casi llegan a los 700 mil dólares. Se detalla que tan solo de impuestos su deuda supera los 88 mil billetes verdes. Indica un reporte del programa Suelta la Sopa que se transmite por Telemundo. En una de las cuentas bancarias en Estados Unidos solo tiene tan solo 5 dólares con 44 centavos y en otra 2.248 dólares con ingresos de unos 5.000 dólares mensuales aunque sus gastos superan esa cifra. Según los documentos dados a conocer por Suelta la Sopa, ella declaró que es dueña de la mitad de una casa ubicada en España. El inmueble tiene un costo de 890.624 dólares. Entre sus propiedades tiene un carro Mini Cooper de 2016 valorado en 14.125 dólares. La también compositora confirmó que renta una casa en Miami, en la cual solo cuenta con dos vestidores, dos Mesitas de noche, un armario y un vestidor con espejo. Además, posee un sofá y un comedor de seis sillas valorado en 500 dólares. También declaró un televisor, un estéreo, una computadora y una impresora que suman un total de 250 dólares. Su ropa en total indica su alta la sopa, tiene un valor de 3.000 dólares. Y el artículo de mayor valor es su anillo de compromiso que vale 12.000 dólares. Divorcio conflictivo. Hace un mes, la cantante de la Quinta Estación confirmó que se encuentra en un proceso de separación de su ahora ex esposo Daniel Trueba, con quien procreó a su hija única, la pequeña Alexandra, de cuatro años. La intérprete de temas como El sol no regresa y Quédate con ella aseguró que la convivencia entre ella y Trueba. Había terminado tiempo atrás, luego de cinco años de convivencia. En abril de 2020 presentó una demanda de divorcio en un tribunal de familia en Miami, Florida. Aunque en un inicio parecía que el proceso de separación sería pacífico y con disposiciones equitativas, ahora surgen detalles que complican la situación. El programa televisivo Ventaneando presentó parte de la contrademanda de divorcio en la que Trueba muestra su desacuerdo a los a las peticiones del artista y la acusa y la acusa de padecer un trastorno psicológico de automedicarse y de abusos de alcohol y la marihuana